Amigos, ¿cómo están? En el video del día de hoy les estaré enseñando cómo es que yo instalo los metales redondos o el vinyl business. Okay, today's video I'm going to teach you how I install the vinyl business. What I have in here are regular standard business. It's vinyl, which is, I love it, very strong. And today's video, I'm gonna teach you how I like to install my vinyl business. So you better stay at the end of the video. Esta es la manera como yo instalo los metales redondos de business. Esta es la regular medida, la estándar que se usa. Y hoy les estaré enseñando cómo es que yo hago la instalación. En el video vamos a estar viendo cómo hago yo estos cortes, estos de aquí, y cómo es que me gusta que queden estas esquinas, estas una con otra, parejitas. Okay. Today's video, I'm gonna teach you how I like to do this, or how I do this cut in here. Look at that, so nice. And the lines, these lines has to be one another, has to be very nice and tight and straight at the same time. Okay, this is the video we're gonna watch. Please stay at the end. Esto es lo que vamos a ver en el video. Empezamos ya. Ok, lo primero que vamos a hacer, bueno, los pongo un poquito en contexto, ok. Tengo una puerta aquí del largo, bueno, el ancho de la puerta tiene un poquito más de 8 pies, entonces voy a usar yo aquí esta varillita que es de 10 pies y me alcanza a abarcar de lo que es esa punta hasta la otra de allá. Y vamos a poner primero el lado de arriba. El lado de arriba. First, we're gonna install the top part. And this door has like a more like 8 foot wide. So what I have in here is this pizza, which is 10 footers. And we're gonna start cutting the first cut from this side, okay? So, but, and okay, we're gonna use this guy right here. This is very nice and this will help you a lot, trust me. Vamos a usar este que lo conseguí ahí en el Ames Tools. You can find this piece on Ames Tools, very cheap, less than $5. Cuesta menos de $5, creo que yo me acuerdo, okay. Entonces, este nos va a ayudar mucho. Esto es una guía. Obviamente, cuando ya usas este, ya por mucho tiempo, como que vas agarrando ya la mañita del corte, de las tijeras, como que vas agarrando ya. Hacer la curvita y eso, ¿verdad? Pero es un buen, es una buena guía para empezar, si tú no tienes experiencia en hacer el corte exacto. Claro, yo sé que vas a decir, bueno, ¿qué tiene que ver el corte, ¿no? Bueno, el corte, bueno, para mí es muy importante porque así le ahorraríamos mucho trabajo al pintor, ¿verdad? De ponerle aquí caquín y eso, ¿verdad? Y aparte que se ve un trabajo más presentable y más nice, ¿verdad? Que cuando llegue el supervisor o quien te supervisa los trabajos, vea este tipo de trabajo que haces. Desde ahí ya estás mostrando una calidad de trabajo que tú haces.
Y eso es muy bueno, que te tengan por buen gallo, ¿verdad? Que eres un buen finisher. Ok, bueno, se me cayó esto. Ok, vamos a empezar con el primer corte. Y lo que vamos a hacer es Ok, vamos a sacar el primer corte de este lado. Y vamos a tomar la guía. Que este sería algo así, más o menos. Que lo voy a poner aquí para que lo alcancen a ver. ¿Cómo es que me voy guiando? Y nos queda algo así más o menos. También lo que puedes hacer, si eres principiante obviamente, y no, como que de repente sientes que no te hallas a hacer el corte o te sale chueco, bueno, puedes tener un marker de estos, un marcadorcito, y haces tú, lo marcas pues. Ya, pones esta punta, lo marcas así, y ya de ahí tienes el corte. Ok, vamos a calar cómo cortarlo. Ahí está, un lado. También puedes hacer este de esta manera. Entonces, ya que lo tenemos, lo ponemos aquí y nos va a quedar algo así parecido, ¿ok? Entonces, aquí viene lo bueno. Ya cuando tenemos este lado cortado, solamente así con las manos, vamos a ir agarrando el metal. Vamos a ir agarrando este lado, así, así. Y llegando acá, a ver, vamos a mover esta pieza. Llegando acá, solamente con tu dedo vas a marcar ahí, que queremos que ahí empiece el corte para hacer la curvita que va acá. Ok, entonces lo agarramos, marcamos. Ahí está. Y ahora sí, tomamos nuestra guía y sobre de esta nos vamos a guiar para hacer, tratar de hacer la curva esta. Y ahí quedó, si pueden mirar la curvita. Ok. Y yo siempre le corto esta punta. Entonces tenemos aquí ya nuestra punta de este lado y la punta de este otro. Ok, ahora vamos a calar cómo quedó. Ahí quedó ese lado, nos venimos para acá y ahí quedó este otro ya listo. Entonces ahora sí estamos listos para engrapar nuestro metalito. Bueno, no sé por qué le dicen metales, ¿verdad? Pero es muy común usar ese término, metales, ¿verdad? Pero si nos ponemos a analizar, pues estos no son metales, son vinyl. Vinyl, bueno, plástico. Entonces, okay, so after we finish cut the metal and to make sure we have the right cut, we ready to start putting the staples, okay? All right, let's see. And we're gonna start with the staples. Y lo que hago es que le pongo, por ejemplo, ahorita puse uno acá, lo punteé, y me gusta ponerle uno al centro. Ya tenemos el centro marcado. Entonces ya después nos disponemos a poner las de la orilla. Ya que tenemos todo acomodado, entonces ahora sí lo engrapamos todo. Vamos a engrapar. A mí me gusta engrapar, poner las grapas cada, no sé, como cada 8 pulgadas. So I like to put the staples every 8 inches.
Ok, ya una vez que tenemos la pieza de arriba ya puesta, vamos a instalar ahora lo que es la del lado derecho, la que cae hasta abajo y termina aquí. Entonces lo que hago yo siempre, o me gusta dejar pegar la varilla todo lado hasta abajo, hasta el piso, y dejarle de jueguito como un cuartito más o menos, un cuartito de juego. Entonces lo que hago aquí es esto, corto, y si tú de repente eres principiante y te trabas y no sabes cuál es la medida o se te hace bolas esto, bueno, usa la guía primero así y ya sobre de esto vamos a hacer el corte y vamos a ver si nos va a dar el corte, ¿verdad? Cuidado con los dedos. Y vamos a hacer una prueba primero. Antes de engraparla, hacemos la prueba para ver si nos da. Ok. Aquí nos queda un poquito abierto. Un poquito de gap. Pero las líneas de acá, estas quedan parejitas. Es lo importante y lo que debemos de cuidar todo el tiempo. Bueno, vamos a cortarle poquito más esta curva para que entre esta más para arriba. Ahí es. Yo creo que ahí nos va a quedar. Bien, parece que ahí nos queda. Y bueno, ya cuando hacemos el corte, ahora sí ya nos disponemos a engrapar el metal. Igual hacemos lo mismo, ponemos una, dos, y asegúrate que estas dos líneas hagan el match parejita las dos, ¿eh? Ahí está. Entonces le ponemos otro en medio. Y en la parte de abajo le vamos a poner unos 5. Y vamos a instalar el otro lado, que es el izquierdo. Como aquí nos está estorbando lo que es esta parte. Recordemos que este es de 8 pies, pero aquí tiene un poquito menos de 8. Entonces nos está estorbando, pero tenemos nuestra guía de acá de arriba. Entonces más o menos nos vamos a guiar. Un poquito más arriba. Ahí le vamos a cortar para poder meter nuestro metal allá y poder tener la medida exacta que queremos. Entonces, que lo instalamos ahí abajo, que pegue bien, y nos venimos aquí y ponemos nuestro dedo para guiarnos y así hacer el corte. Esta va a ser la guía. Entonces ponemos nuestra guía y sobre de esta vamos a hacer el corte. Ahí
Hacemos la prueba a ver si queda. Este quedó perfecto, ¿eh? Perfecto quedó este. It was perfect. Look at that. Very nice. Nice and tight. The curve. Very nice. All right. I love it. Okay, we're ready to start with the staples. So. And. One, two. Very nice. And in the end, we're gonna put 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cause the case will cover here, and we don't want them or metal broke. Okay, so we're gonna put 5. Nice, perfect. A veces te pueden quedar grapas fuera, como este de aquí. Pero puedes agarrar tu navaja y darle un golpecito leve y ya quedó ahí. Okay. This is it. This is how I like to install the corner bee, this vinyl corner bee. Busnos. Hope you guys enjoy the video, okay? If you really like the video, give us a like. And so you know, your comments is very important to me. I will take always the time to answer and help you, okay? Because that's my priority. That's my priority. Oh, okay. Yeah, helps each other. All right? Thanks for watching. See you in the next one, okay? Gracias por mirar el video. Esta es la manera como yo instalo este metal. Siempre me gusta tomarme mi tiempo porque sé que si hacemos buena calidad, nos van a buscar siempre por buenos finishers. Y eso es lo que queremos, estar siempre ocupados y que nos tengan en ese buen concepto por buenos finishers. ¿Okay? Si te gustó el video, dale like. Dale like, comparte con otros para que podamos todos aprender y ayudarnos. Gracias por mirar el video. Nos vemos hasta la próxima.